Hello. Hello. Hi. Hi. Time. ¿Listos? Bueno, pues ya, vamos con la última evaluación. De hecho, ya quedan poquitas semanas, ya para irnos de vacaciones. Quiero mostrarles. El periodo pasado les hice un video explicándoles la manera de cómo se les evaluó. Que bueno, o sea, solamente se los hice en el primer periodo porque a algunos se les olvidó y así. Aunque pues ya tienen ahí en su Classroom, ya lo acabo de activar otra vez, ya lo tienen ahí. En una de las primeras publicaciones dice junta de arranque y es un video. Ahí en ese video expliqué junto con ustedes cómo se les iba a evaluar cada periodo. Pero bueno, en el primer periodo, ahí les puse en el Facebook una grabación porque algunos estaban perdidos. Ahorita ya no lo hice porque, pues ya, ¿para qué no? Se supone que ya quedó claro. Solamente así rápidamente les voy a recordar que en su Classroom, en este periodo hubieron, déjenme ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11. 11 actividades y cada una tenía un puntaje de 100. Entonces, en total son 1100 puntos. Si tienen esos 1100 puntos, pues bueno, equivale al 20% de su evaluación. Eso en cuestión de sus notas de su Classroom. En cuestión de los exámenes, de modo que valen la mitad, valen 5 o 50%, hicieron 3. Uno fue el de listening, que tiene 10 puntos. El otro fue el de lectura, el reading, que tiene 12. Y el último, que incluye 3 partes, que es grammar, vocabulary y use of English, ese tenía 39. 39 puntos, entonces serían 30, 40, 50, 59, 61 puntos en total. 61 puntos que equivalen al 50%. Entonces, si tú tienes esos 61 puntos, pues ya tienes el 5%, ¿no? Bueno, el 50%. Nada más es sacar regla de 3. Esto del Edmodo, esto del Classroom, ahí lo tienen, saquen sus cuentas con su calculadora, su ábaco, sus fórmulas. Y el otro 30% pues es su Digital Book, que les mencionaba. Algunos les tomé el porcentaje en la primera evaluación completa porque les llegó tarde el material y demás, pero yo les recordé, en semana de exámenes les dije: si yo te tomé en cuenta el porcentaje, pero no hiciste nada, te lo voy a quitar. Que fue el caso de algunos. Algunos otros no hicieron todas las actividades, pues nada más les puse un punto, ¿verdad? De 3, algunos punto 5, igual en sus notas, algunos mandan notas que ni siquiera tienen nada que ver. Me mandan lo de química, lo de, no sé de qué me mandan. Creo que piensan que no les reviso, pero no es así. Sí reviso. Les reviso en 2 horas, les reviso su Classroom, pero sí reviso que sean las actividades que incluyan lo de ese día, lo de las notas de ese día y que estén completos. Les repito, algunos pues nada más entregan la mitad del apunte o una tercera parte y pues es ahí donde les voy descontando puntos. ¿Alguien tiene alguna duda? Ninguna maestra. Bueno, entonces vamos a terminar este semestre. Ya nos sentimos cansados, ya necesitamos vacaciones. Este es el calendario de este semestre, entonces estamos aquí. El día de hoy es 11, jueves 11. Nosotros los maestros tuvimos 3 días para subir calificaciones, 8, 9 y 10. Los responsables, porque hay maestros que pues, todavía ni suben. Subirán hasta mañana o hasta el. Ah, no, el lunes ya es festivo. El lunes no hay clases. Se recorre el 20 de noviembre.
Día de la Revolución Mexicana, al 15, entonces el 15 no hay clases. Y el semestre se termina en esta semana, del 20 al 22 de diciembre se acaba. Nosotros podemos subir calificación el 21, 22 o todavía hasta el 4 de enero. Pero bueno, yo no lo voy a subir hasta el 4, va a ser aquí, antes de salir de vacaciones. El jueves 23 ya estamos de vacaciones, ya para pasar Navidad y Año Nuevo con nuestras familias. Y pues bueno, aclarado esto, pues ¿para qué les muestro el calendario? Para que vean que solamente nos quedan 5 semanas. 5 semanas y esto se acabó. Bueno, vamos a iniciar con el apunte del día de hoy. Entonces, por favor, en su libreta pongan su nombre completo. Pongan su grupo. Y de título, ¿cuál será el título? Déjenme ver. Pónganle ustedes son de primero, ¿verdad? Sí. Pónganle sí. Rayos, ¿no tiene título? Creo que no tiene. Pónganle Everyday Activities. Así le vamos a poner. Ahorita en el chat se los pongo. Diagonal, vocabulario. Ahí está en el chat. Así le ponen de título. Entonces empezamos con vocabulario. Para esto vamos a hacer un Pictionary pequeñito. Aquí miren, vean. Vamos a hablar de actividades que tenemos en nuestro día a día. Y de aquí tenemos dos cuadritos, dos rectángulos, color rojo. Letter A y letter B. En la parte del A tenemos los verbos. Y en la parte del B tenemos los sustantivos. Tenemos, por ejemplo, do, get, go, go 3 veces, 1, 2, 3. Have, 1, 2, 3, 4 veces. Y el verbo start. Y del lado derecho, en los sustantivos, tenemos a shower, breakfast, dinner, home, homework, lunch, school, to bed, to school. Y la preposición up, que es el primero, ¿no? Tenemos que unir verbos con sustantivos. En este caso, aquí unieron este verbo que es get con esta preposición que es up. Get up. ¿Qué sería la primera actividad? Esta. Levantarse. Es la rutina o las actividades diarias de Oscar. Oscar's Day. El día de Oscar. ¿Qué sería este? El número 2. Have a shower. Have a shower. Ok. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Entonces ponemos have a shower. Y ahí en su libreta vayan poniendo los everyday activities. Y un dibujito pequeñito. Pueden ser hombres palos, no hay problema. El chiste es de que se acuerden. Número 3. Number 3. Verbo y sustantivo. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. A ver. ¿Cuál sería el verbo para el 3 y el sustantivo? A breakfast. Ok. Have breakfast. Have breakfast. Excelente. Aquí tenemos al cuarto para las 9. Pues ya se sale de su casa. ¿Trabajará o estudiará?
Aquí está, estudia. Entonces a las 8:45 él va a la Go escuela. to school. Go to school. Perfecto. Ya está. Get up, have a shower, have breakfast, go to school. Aquí en Go to School podría ser, no sé, que hagan un libro o una mochila, algo así, que les recuerde ese. Número 5. A las 9, at 9 o'clock. Vamos a ver los verbos. Tenemos have, start, to, go. Hey, lunch. Acá, el 5. Bueno, el 6 sí sería ese que acabas de decir. Have lunch. Que sería la 1. ¿Qué? 1:30. Have lunch. Ya tarde. Have lunch. Pero el 5, ¿qué sería? Homework, maybe. Do homework. En la escuela, do homework. A ver, vamos a ver. Probably, ¿no? No, me lo marca mal. Ocho cuarenta y cinco se va a la escuela. A las 9, yo digo que empieza, ¿no? Start school. A las 9 empieza la escuela. Después, a la 1:30 tiene lunch, have lunch. A las 3:45, ¿hacia dónde se dirige? Home, go home. Go home. Se va a su casa. Y ahora sí, el que decían, do homework, hace la tarea. Have dinner. Cena con su familia. Y a las, déjenme, voy a hacer más grande para ver el reloj. ¿A qué hora es? A las 10 de la noche se va a dormir. Go to bed. Se va a la cama. Y vuelve a empezar al siguiente día. Otra vez. Get up. Have a shower. Have breakfast. Go to school. Start school. Have lunch. Go to home. Do homework. Have dinner. Go to bed. ¿Ya los tienen? Ya, maestro. Okay. Entonces, si se dan cuenta, aquí en este ejercicio unimos verbos con sustantivos o en el caso de get up con preposición para pues formar actividades que hacemos a diario. Aquí tenemos más. Aquí abajo tenemos sustantivos y aquí en el rectángulo rojo tenemos verbos. ¿Qué verbo le correspondería a los sustantivos? Por ejemplo, go out with friends, que sería salir con amigos. Este no lo copien. Nada más ayúdenme. Films or movies. ¿Cuál sería el verbo? Chat, do, draw, paint, listen. Play, read, surf, watch. Play, Play. Play films, jugar películas. No watch. Watch films, ver películas. Ok. Online. Chat. Play. Could be chat, play. Chat. Chat. Hay otro por ahí. Yo digo que es otro.
A ver. Oh, no, sí lo marca bien. Chat, a ver si hubiera puesto play. No sería play porque abajo dice computer games, ¿no? Oh, yeah. Ni tampoco surf. Entonces sí es chat. Ok. Y el compañero decía play computer games. Ese sí sería con play. Llevamos tres. To music. Listen. Listen to music. Aquí algo importante. El verbo listen, la mayoría de las veces, bueno, no la mayoría, siempre, va a ir acompañado con to. O sea, tú puedes decir listen to music, como es el ejemplo de ahí. Tú puedes decir listen to the teacher. Podría ser listen to the radio. Listen to the news. Ops, ahí me comí. O puse más news. Lo corrijo a news. Ahí está. Listen to the news. Listen to your parents. Entonces siempre se ocupa con esa preposición. Listen to, listen to, listen to. Tenemos books. Read. Ok, leer, ¿verdad? Read books. ¿The guitar o the piano? Play. Play. The internet. Surf. Surf. Que es así como que surfear en el internet, estar en el internet. Pictures and sport. Draw or paint, ¿no? Que sería pintar o dibujar. Y bueno, el que nos queda, do sport. Ahí está. Son otras parejas entre verbos y sustantivos que nos ayudan a expresar o a indicar actividades que nosotros hacemos a diario. Por ejemplo, go out with friends, pues ahorita con lo de la pandemia, pues casi no. Aunque ya estamos en semáforo verde, ¿verdad? De vez en cuando podemos salir con amigos. Watch films, pues yo creo que la mayoría sí. De repente vemos ahí alguna película. Chat online, ahorita sí lo hacemos diario. Listen to music, yo creo que también. Play computer games. A la mayoría de mis estudiantes les gusta. Read books. Espero que les guste también leer. Play the guitar o piano. Ahí sí, ya depende. Son poquitos los que tocan algún instrumento. Surf the internet. Eso sí lo hacemos todos. Diario. Draw, paint. Pues ahí, a los que les gusta dibujar, pintar. Y también do sport. También los que tienen algún deporte. Aquí en la vocacional creo que hay taekwondo. Está el equipo de americano. Está natación. De fútbol. Bueno, ya está la alberca, pero creo que todavía no hay equipo o entrenador de natación. Ahorita, cuando inició la pandemia, empezaron a construir. O bueno, iba a la mitad la construcción. Ahorita ya está, pero creo que no hay todavía equipo de natación. Esperemos que ya pronto haya. Pero bueno, se los menciono por si quieren ser parte de algún equipo, lo pueden hacer. Y creo que sí, ya los de taekwondo de repente van a practicar ahí a la escuela. No sé si los de fútbol o básquetbol, pero bueno. Pregunta, esta también no la anoten. Dice, why is it good to learn phrases, not just individual words? ¿Por qué es importante aprender frases así completas como watch films, chat online, y no palabras aisladas como solamente chat, listen,
¿Ustedes por qué creen que sea importante? La gramática. Ok. Grammar. ¿Alguien más? Increment for my speaking. Ok. Improve your speaking. También writing, ¿no? And writing. Writing se escribe con una T. Para mejorar tu speaking y tu escritura. Ok. Vamos a ver qué nos dice. Aquí dice, sometimes you learn individual words. For example, bag, whiteboard, brother. But sometimes it's useful to learn a phrase. Example, have breakfast, do homework, play computer games. Learning words as phrases can help you remember them. Ok. Aquí, según nos dan este consejo, a veces tienes que aprenderte palabras individuales, ¿no? Por ejemplo, bag, whiteboard, brother. Pero a veces es útil aprender frases, como las que acabamos de ver. Y por último nos menciona aprender palabras como, o con frases. Palabras con frases nos ayudan a recordarlas más fácilmente. Bueno, antes de eso, este sí lo anotamos. Es, dice, complete Oscar's description of his typical day. Vamos a completar la rutina de Oscar. ¿Qué son las imágenes que vimos al inicio? Estas. Aquí ya lo vimos con las imágenes y las frases. Ahora vamos a escribir el texto. Y dice así, dice Oscar. I get up at 7:30. Me levanto a las 7:30. ¿Después qué hace? Have a shower. Se baña. Ok. Dice, I have a shower. Me baño. Sería como la traducción, ¿no? O tengo un baño. And I have... Después de bañarse, desayuna, ¿no? Sí, breakfast. Breakfast. And I have breakfast. Then, y entonces, I go at 8:45. To school. Ok, sale de su casa para dirigirse o ir a la escuela, al cuarto para las 9. I school at 9. A las 9. Ok. A las 9 él empieza la escuela, ¿no? I start school at 9. I lunch at 1:30. A la 1:30. Ok. Él tiene lunch. I have lunch. Bueno, me imagino que este chico Oscar va así como que a junior high school, que vendría siendo de secondary school aquí en México. Y pues en la secundaria, también la primaria, en el, bueno, toda la educación básica que es preescolar, primaria y secundaria, todavía hay un receso o recreo, ¿no? Aquí en la vocacional no hay, ya no existe eso. Aquí, por ejemplo, que ustedes están en la tarde y varía su horario. A veces entran a las 2 y salen algunos días a las 8, otros a las 9, raramente a las 9. Y eso un horario, pues, bonito, por así decirlo. Cuando les toca un horario feo, pues sería como que entrar a las 3 y salir a las 10, casi diario, a las 10 de la noche. Entonces, así como les apareció su horario en el SAES, así es en la vida real ahí en la vocacional. Es una hora tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra. No hay descanso.
Entonces, pues, a veces nosotros como profesores lo que hacemos es terminar 10 minutos antes y ya en esos 10 minutitos pues salen al baño o van a la cafetería o sacan su torta o lo que lleven, su fruta o algo y entre clases pues ahí le dan una mordida a la torta, ya entra el maestro, toman la clase y así. Dice, I finish school at 3:45. Then I go. Termino la escuela al 3:15. Y entonces me voy. Nos Home. queda. Ajá, home. Me voy a casa. I go home. And my homework. Do. Y hago mi tarea. And I do my homework. I have Dinner. dinner. Tengo la cena con mi familia. And then I watch TV. Finally, I go to bed at 10 o'clock. Y ahí está. Una pequeña descripción de un día típico de Oscar. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer es, así como hicimos esta pequeña descripción de la rutina de Oscar, ustedes van a hacer una pequeña descripción, pero de su rutina, la de ustedes. Obviamente van a cambiar algunas cosas, pueden poner algunas frases de aquí, no hay ningún problema. Pueden poner watch films, chat online, read books, play the guitar, piano, surf the internet. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Para esto, no nada más es poner así enunciados, ¿no? Enunciados aislados, sino que se trata de que hagan un párrafo en donde estén conectados todos estos enunciados para hacer una idea general, no como una lista de supermercado. Miren. Ahorita voy a hacer el ejemplo para que ustedes puedan hacerlo. Ya en la última clase, bueno, ahora que terminamos el segundo periodo, pues ya les pedí que hicieran un poquito de writing y que empezaran a hacer su speaking. Por lo menos en una grabación. Para que ahora que estemos en presencial, pues lo que más trabajo yo como profesor en presencial es el speaking. Speaking, 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 speaking. Un montón de speaking. Yo casi no hablo. Los que hablan son ustedes. Nada más que ahorita que estamos en línea, pues sí se complica un poquito más. Ok, entonces en su cuaderno van a hacer una pequeña descripción de su rutina o de un día típico, ¿no? Entonces le van a poner, yo voy a hacer el mío. Carlos, typical day. Un día de Carlos, un día típico de Carlos. Y voy a ocupar algunas de las frases que vimos. Pueden ser también ahí de las de Oscar o pueden ser las otras que vimos. Ah, entonces voy a poner, ¿a qué hora me levanto? Bueno, I get up at. Yo siempre me levanto a las 5. At 5 a.m. or 5 o'clock. I have breakfast. Ay, perdón.
Pueden poner qué desayuna. Yo por lo regular desayuno un café. Bueno, en inglés es coffee. Double F, double E. A cup of coffee. Fruit. And cereal. Y aquí va lo importante. Algunas palabritas que nos sirven como conectores. En este caso voy a poner then. Lo voy a encerrar. Estas palabritas nos ayudan a hacer párrafos. No, como les decía, ya no como una lista, ¿no? Como si estuviéramos haciendo una lista de supermercados, sino que ahora estoy haciendo ya un párrafo. Then I go to work at, aquí salgo de mi casa, salgo como a las 6:15. Al cuarto para la cuarto pasadas de las 6 salgo al trabajo. Otro conector, and I start at, y empiezo a las 8. En la mañana trabajo en Azcapotzalco. Y no sé si les había contado a ustedes, pero en la mañana trabajo en una primaria. Y ahí en la primaria ya estamos yendo. Y la primaria donde trabajo está por Azcapotzalco. ¿Por dónde está la ESIME? Azcapotzalco, del poli. Ahí está la primaria. Pero sí está retirado. Entonces salgo de mi casa a 6:15 para entrar a las 8. Bueno, llego antes. Llego como a las 7:20, 7:30, 7:40. Y a las 8 entran los niños. Punto y aparte. La hora de recreo allá en donde aprovecho y tengo mi lunch. I have lunch at, es a las 11:40. 20 to 12. Otro linking word, otro conector. After that, I leave. Leave es un verbo, significa abandonar. Ah, ahí me tragué una letra. And, dos letras. And after that. Y después de eso, yo dejo a la escuela o salgo del trabajo at 1 o'clock, 1 p.m. en la tarde. Yo ahí trabajo por horas. Y ya me regreso para estar aquí como a las 3 y empiezo mis clases de la tarde a las 4. Y ya. En mi caso estoy poniendo cosas de mi trabajo, de mi rutina, pero ustedes podrían poner otras cosas, ¿no? Como ver la tele. In the evening, I watch films at Netflix. Y así se van, bla, 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 bla. Y al final usan este linking word. At the end, podría ser en el final o podría ser esta otra. Finally, finalmente. Finally, I go to bed at... Ahorita que estoy en casa, me voy a dormir más o menos como a las 11 de la noche. Porque mis clases de la tarde las termino a las 10. Pero como no me traslado a ningún lugar, termino a las 10. Meriendo, me voy a bañar
Y me voy a la cama a las 11. Si estuviéramos en presencial, yo saldría de la vocacional a las 10 de la noche y a mi casa voy llegando como a las 11 y cuarto. En lo que meriendo, me baño, me voy durmiendo como a las 12 y cuarto y me levanto a las 5. Entonces, ¿sí entendieron lo que van a hacer? Sí. Sí, maestro. Bien. Bueno, con esto me despido y nos estamos viendo la siguiente semana. Recuerden que la siguiente semana, el lunes, no hay clase. Dice, ¿es para hoy? Pues sí, ¿no? ¿O qué? ¿O está muy difícil? Ah, pero tiene una clase a las 8, ¿verdad? Sí. Pues, ¿qué les parece? Pues bueno, vamos para aprovechar el puente, lo voy a dejar abierto hasta el lunes. ¿Vale? Y nos estamos viendo. Cuídense, que estén bien. Gracias, maestro. Bye. Bonita tarde. Hasta luego, gracias. Bye. Igualmente. Take care. Adiós.